plato criollo de la comida peruana ha aparecido un potaje que se mezclan los frijoles y arroz del día anterior. Y se fríen en una sartén con aceite. Después se sirven con una salsa de cebollas. ¿Cuál será la proporción del tacutaco? ¿Cuál será la cantidad de arroz y la cantidad de frijol? ¿Cuál será el frijol ideal? ¿Con qué acompañarlo? ¿Cuál sería la regla número uno para un buen tacutaco? Es decir, el frijol del tacutaco siempre fue los frijoles del día anterior. Tres presentaciones. ¿Qué cosas has hecho, mamá? El tacutere, el tacutaco con asado. Se emocionó. Y el tacutaco con lomo al jugo. Nunca me voy a cansar de decir qué lindo lugar es la 73. Se respira sobre todo lo más importante que tiene que respirar un restaurante. Buena onda. Pero voy a buscar a mi amigo Álvaro para ver, para seguir transgrediendo las reglas del tacutaco. Vengo dispuesto a entregarme a la locura que vas a hacer, hermano, porque me he recorrido tacutacu pensando que el tacutacu tenía una forma y resulta que el último que he hecho era taculocro. Taculocro. Ahora ya dime qué haces, ya no me sorprende. Ahora bueno, yo me estoy mandando con el tacuchupe. O sea, esta cosa dentro del chupe es... Claro, la mezclita es buena. Este plato lo pones en la carta y rompe, ¿ah? ¿Eh?